a lo largo de 20 años fue el vocalista más popular de una banda en México. Él era la voz principal de la arrolladora banda El Limón y de momento desapareció de los escenarios alegando que estaba en reposo médico. Se fue alejando, alejando y alejando. Y de momento nos llegó la noticia de que abandonaba la agrupación y se lanzaba como solista. Me llama la atención ahorita a don René Camacho, a quien le mando un abrazo. Todos creímos que ante tu salida y el silencio de parte tuya y de la arrolladora que habían terminado del chongo don René Camacho y tú. ¿No fue así? No, fíjate que hay mucho respeto y hay paz. Nunca la guerra ha vendido nada bueno. Yo con quien éramos cómplices de la banda, éramos don René y yo, la verdad. Tanto de maldad, de trabajo, de maldades, o sea, no puede existir en mi mente ni en mi corazón una palabra mala de una persona. Yo le agradezco mucho la oportunidad que me dio el día que me ofreció trabajar en su banda. Oye, Jorge, perdón que te interrumpa. Yo no entiendo por qué te saliste. Por salud. ¿Por salud de qué tipo? ¿Mental, espiritual, mental, física? Mental y física, todo. Pero todo. Estábamos trabajando como si yo tuviera 20 años, pero tenía que parar, tenía que detenerme. ¿Entiendes? No te... 42 años no es lo mismo que 21. Entonces yo les pedí un mes antes a mi jefe, Fernando Camacho, pues cambiar un poquito el esquema, pues. Y pues se me dijo que no, que así era. Que ahí no se detenía la vida. Entonces, Gustavo, me fui a mi casa. Empecé a tomar mucho esos días. Es verdad, eso es cierto, totalmente. ¿Recaíste? Sí, sí. Estúpidamente te quieres relajar. Es tanto el trabajo que te quieres relajar con eso. Y por eso te dije ahorita que el tequila no soluciona los problemas. Pero hablando claro, el que decidió sacarlo de la banda fue el director de la misma e hijo de don René. Yo le pedí a Fernando en octubre de ese 2016 regresar. Entonces cuando se me dijo que no, porque como yo tenía para otro, me fui a la casa, yo pensé, lo tomé como un... pensé que era un castigo por haberme ido sin permiso. A Fernando Camacho, el hijo de René Camacho, que es el titular o el dueño de la banda, le dijiste quiero regresar y te dijo no. No me dijo así, me dijo... Pues es igual, no, o sea, sí, se lo negó. Sí, sí, me dijo, ¿por qué no descansas? Entonces, comprendí las cosas. Y la segunda vez fue más claro el mensaje. Y dije, oye, pues quiero hablar contigo a ver qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Porque finalmente a mí se me pagó en todo momento. Se me pagaba, yo les decía, la pensión. Cada mes. A mí se me pagaba. Entonces, le digo, ¿qué va a pasar? Porque yo ya quería regresar, ya tenía la inquietud. Y me dijo, no puedo hablar. No estoy en la ciudad. Y estoy bien enfermo de la garganta. Tal cual yo ahorita. Y Gustavo iba pasando por el frente de mi camioneta. O sea, él te dijo, no estoy en la ciudad, no puedo hablar. Y tú lo ves pasar enfrente de tu camioneta. Hasta ahorita lo vas a ver. ¡Wow! Y entonces comprendí el mensaje. Por eso estoy aquí. Oye, ahí me deprimí. ¿Te sigue doliendo la rodeadora? No tengo tiempo para eso. Fíjate que lo que estamos platicando, tú estás escuchando en la entrevista. Yo me acerqué a Dios, a mi manera.